¡Hey! ¡Buenas, chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una noticia de PS Vita, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron. Allá vamos. Marcés Arabia, felicidades, mi suscriptor cumple 13 años. Franco Cremona, Edgar Santos, Jorge Rueda, Aarón Ruiz, Alexander León, Jaime Cardel, Patricia Sosa, Bautista López, Juan Gómez y David. Saludos, estáis. Ahora sí, empezamos con la noticia. Hace unos días os comenté en un vídeo que Sony había dicho que no tenía ningún desarrollo para PS Vita. Pues bien, ahora Sony dice que sí tiene desarrollos para PS Vita, pero que no son Triple A. Mi opinión, señores de Sony, dejad de engañar a los usuarios de PS Vita. Si realmente tuvieran desarrollos para su portátil, entonces ¿por qué no han mostrado nada en la Paris Games Week? Seguramente sigan saliendo juegos indies para PS Vita, pero yo no me compré la PS Vita para jugar a juegos indies. Me la compré para jugar a juegos AAA como el uncharte del Abismo de Oro. Es increíble que PS Vita haya acabado así. Lo tenía todo para triunfar. Un gran diseño y gráficamente bastante potente para ser una portátil. Lástima que Sony solo se centre en su PS4 y deje tirados de esta manera a los usuarios de PS Vita. ¿Vosotros amigos qué pensáis? Déjamelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga, chicos, un fuerte abrazo. Adiós.